Huevo, harina, azúcar, mantequilla, leche y levadura son los ingredientes que utilizan estos jóvenes panaderos para elaborar hojaldras para el Día de Muertos. Posteriormente se vuelve una masa homogénea y empezamos a porcionar en partes para hacer los tamaños de nuestras hojaldras. Una vez que ya tenemos los tamaños, ya sea tradicional, nada más se le ponen sus canillas, que a muchos le dicen huesitos también, para vestirlas. De acuerdo con Jesús Ugarte, quien lleva una década preparando este pan en su versión tradicional con azúcar y rellenas de crema de avellana y queso con zarzamora, la producción en su panadería es de 15 charolas, 150 piezas. Posteriormente se deja reposar aproximadamente unos 45 minutos y ya entran en nuestro tradicional horno de piedra a cocerse. ¿Durante qué tiempo están ahí? En el horno aproximadamente tarda entre 30 a 35 minutos, dependiendo el tamaño de la hojaldra. Jesús Hernández es el encargado de engrasar la charola, vestir, barnizar el pan de muerto y dejar las hojaldras listas al esparcir ajonjolí. Por uno es exactamente para que vaya bien untadito de todos los bordes. Okay. ¿El barnizado qué resultado nos va a dar? El resultado que nos da es el brillo del pan, uh-huh. Que salga doradito. Correcto. E incluso pues también el que le ayuda a que pegue el ajonjolín. Una vez que salen calientitas del horno, las rellenas de avellana se espolvorean con azúcar, listas para montar en su altar o mejor aún, para satisfacer su antojo. Con imágenes de Nery Lucero, Fernando Mendoza, reportero, SED Noticias.